chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca sencilla. Hoy vengo a cumplir un sueño, pescar en kayak en el delta del Ebro. Vamos con ello. De nada, de continuar con el vídeo, quiero agradecer a Coastal Kayaks su cooperación con el canal, porque son colaboradores del canal Pesca Sencilla. Y luego también quiero saludar a Sam, mi coleguita de Peñíscola, que le debía un saludo. Bueno, pues Sam, aquí tienes tu saludo. Bueno, vamos a utilizar hoy este vinilo. Es un vinilo de Único Fishing, son 4 gramos y medio, y lo vamos a usar con cabezas plomadas de 15 gramos, entre 10 y 15 gramos. Hoy vamos a hacer honor a su nombre, porque es Especial Lubinas, el modelo Delta, y bueno, pues ni más ni menos estamos en el Delta. Aquí está. Sin más, espero que os guste el vídeo y vamos a ver si hay alguna captura interesante. ¡Vamos! Las primeras sensaciones fueron muy buenas. Si hay algo que realmente me dejó asombrado fue la cantidad de alga que tenía el fondo. Cantidad de alga y cantidad de cangrejo azul escondida en ese alga que veis. No sé qué Poseidonia no es, será algún tipo de alga del delta. Si alguno lo sabéis, pues dejadlo en los comentarios. Yo también, la verdad, que por mi cuenta buscaré a ver qué tipo de alga es. Quizás sea sedimento que trae el agua dulce, no lo sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero la verdad que era bastante abundante. Y bueno, el primer objetivo claramente fue buscar profundidad para empezar a estar en acción de pesca. Bueno, aquí ya se aprecia perfectamente cómo el fondo es mucho más profundo. Y como dije al principio, pues nada, vine básicamente a probar los vinilos. Vinilos que la verdad que me gustaron mucho su movimiento, es bastante natural. Y tengo que decir que se asemeja un montón al pez pasto que había por allí. Muchas veces incluso el mismo pez pasto
venía detrás del señuelo y cuando lo iba a recoger veía un cardumen de pez pasto que seguía al señuelo y eran muy, muy parecidos. Consejos que yo os daría a la hora de desarrollar una jornada de kayak. Lo primerísimo es que tu gente, tus familiares o amigos sepan dónde vas a ir aquella mañana. Por si acaso, pues oye, todo el mundo sepa, en caso de que pase algo, que no estamos exentos, dónde estamos. Luego llevar un móvil en una funda estanca, para que si tienes que hacer alguna llamada o activar simplemente la ubicación del móvil para que pues, el servicio de rescate pertinente tenga que venir a buscarte, dé contigo rápidamente. No llevar demasiados atavíos. O sea, me explico, que llevéis la caña, llevéis las cámaras, llevéis el salabre, llevéis pues el típico alicate para quitar los triples a los peces y tal, pero que no penséis en llevar un equipo demasiado grande si vais a ir cerca, como yo. En las primeras salidas aconsejo que sea cerca, que no os vayáis muy adentro para que vosotros mismos también veáis las primeras sensaciones. Muchísimo cuidado con el remar cuando entráis en el agua, con esa euforia que nos da de querer alcanzar profundidad y remar, porque sobre todo los primeros momentos se te pasan volando, pero realmente cuando te das cuenta de lo lejos que te has ido es a la hora de plegar, cuando tú dices, va, pues me vuelvo a casa, voy a ir yendo para allá. Ahí es donde te das cuenta realmente, porque a mí me pasó, como veis en las imágenes, el agua es espectacular, el tiempo espectacular, vamos, y quise alcanzar más profundidad y la verdad os digo que cuando quise volver estuve aproximadamente una hora remando hasta el puesto desde donde accedí al agua, o sea que mucho cuidado. Estar en el Delta es un privilegio, chavales, de verdad. Os aconsejo venir. Se pesque o no se pesque, el entorno, la tranquilidad, la sensación de estar aquí en medio, que sí, que quiero compartir con todos vosotros esto, pero en este momento estoy solo aquí. Eso es una maravilla. Es un privilegio. La verdad que no sé si pescaré, pero el entorno es entrañable, la verdad. Os aconsejo que todos aquellos que podáis vengáis, aunque sea pasar el día, no ya a pescar, sino a pasar el día, de verdad. También saqué algún paseante porque vi ataques de anjovas muy cerca de mí, incluso debajo del kayak llegué a ver como una lisa, pero una lisa descomunal,
venía huyendo de una anjova, o sea, imaginaros la anjova como era. Era tipo, vamos, chapata gallega. Era brutal. Y luego, pues nada, con los vinilos seguí dándole caña. Sí que tuve picadas de dorada, lo sé, porque me cortaban la cola a la primera de cambio. Es algo que pensaré a ver qué hago, alguna sis hook al final de la cola, alguna historia para que no me corten. Entre eso y bueno, algún cangrejo que vi, pero la verdad que no tuve ninguna captura, pero la experiencia fue maravillosa y me sirvió para una primera toma de contacto con el medio ambiente y poder ir el próximo día un poquito más enfocado, más directo a la zona donde estuve y nada, intentarlo, porque ya sabéis que tanto el mejor cebo como el mejor señuelo muchas veces es la paciencia. Entonces, bueno, pues un poquito es de lo que se trata. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Me he parado a comer en San Carlos de la Rápita, en el puerto deportivo. Mirad qué espectaculares vistas que tengo. Es un paraíso. La verdad que no ha habido suerte, no hemos pescado, pero el propósito en sí de esta salida no era tanto pescar, sino ver cómo es el tema de venir en kayak al delta, cómo es de accesible, cómo es el agua, qué medio me rodea, pues un poco venir a tener una primera toma de contacto con él. Y la verdad que he de deciros que me ha encantado. Seguramente vuelva a repetir, segurísimo. Lo voy a meter en la lista de la agenda de las muchas cosas que me gustarían hacer, y una de ellas es volver aquí al Delta. Sin más chicos y chicas, sí os pido que si no estáis suscritos os suscribáis, que me dejéis un like si os ha gustado el vídeo, y sin más, hasta el próximo vídeo, y como siempre digo, en pesca sencilla marcarás picada. Cuidaros.